continuamos con una pequeña charla, un poco la idea un poco ampliar de la situación de la mujer en el mundo tecnológico. No hay nada más que dar en la sala para entender por qué hablamos de esto, ¿no? Así que vuestra compañera ha recopilado información y nos vamos a hablar un poquito de la situación actual de la mujer en el mundo tecnológico. Son María, de primero de ASI, Ana, también de primero de ASI, Sole y Nieves, de segundo de DAO. Vale, os dejo con ella. Vale, gracias. Vale, buenos días y gracias a todos antemano por escucharnos. Gracias también a Lucía, que nos ha echado una mano con los artículos. Y bueno, en primer lugar, presentarnos. Bueno, hemos presentado Mari Carmen, pero ahí tenéis nuestro Twitter. Y su Twitter. Vale. Nosotros vamos a hablar de un tema que afecta un problema que afecta a la sociedad en general y a nuestro campo en particular, la escasez de mujeres que hay en nuestro sector. Y como ha dicho Mari Carmen, a la vista está, ¿no? Bueno, no queremos hacer una charla demasiado extensa. Hay mucha información al respecto, ya que es un tema que preocupa y del que en gran parte estamos concienciados, pero aún queda mucho por hacer. Y es por eso que hemos querido traerlo a la semana, para hablar un poco de las causas, los problemas y cómo podríamos resolverlo. Bueno, y además por eso queríamos traer a este evento, que en un evento tan completo como este, pues un tema así no podía faltar. Vale. Bueno, es evidente que en las últimas décadas la mujer, el número, bueno, ha aumentado la presencia de la mujer en el ámbito laboral. Pero tomar este dato de forma aislada puede ser un error. Porque como dice Nuria Cárcel, si algo podemos tener claro de cara al futuro, es que los trabajos cada vez van a estar más ligados a la informática, a la tecnología, vamos, informática también. Y bueno, si más mujeres no optan por orientar su futuro laboral en esta dirección, pues el número de mujeres en paro va a ser cada vez más mayor y la brecha de género pues seguirá aumentando. Bueno, por suerte este es un sector que está en continuo crecimiento y que cada vez hay más puestos de trabajo. De hecho, en el año 2020 se estima que habrá más de 1,4 millones de puestos de trabajo relacionados con el sector tecnológico, una cuota que hoy por hoy no es cubierta en absoluto. Por eso, el hecho de que más mujeres quieran estudiar ese tipo de carreras, de títulos y tal, que haya más mujeres en el sector, pues en realidad cubriría esos puestos que ya van a ser demandados. Y bueno, y también es importante nuestro papel en el mundo de la tecnología porque, como en el resto de sectores, es necesario que hombres y mujeres aporten su visión de lo que las personas necesitan. No es ninguna novedad que grupos más diversos de personas obtienen mejores resultados, ya que abordan cualquier problema desde un abanico más amplio de perspectiva. Por eso, abogar por una mayor inclusividad, porque hay más mujeres en este campo, es beneficioso para las empresas en general. Y bueno, aquí hemos traído un vídeo que explica muy bien eso que he dicho de algunas mujeres explicando por qué es importante la diversidad. Thank you.
Vale, pues nada más, gracias. Referentes empresariales, de personas que trabajan duro, de que aportan resultados favorables a la sociedad, también que se comportan de la forma más ética posible. Y pues es nuestra responsabilidad, cuando tenemos un papel público, ser ese tipo de referentes. Llega un momento en el que ese esfuerzo invertido y la experiencia profesional te permiten capitalizar todo el trabajo ya hecho. Y parte, una parte fundamental de esa capitalización es trascender. Y trascender a través de ayudar a aquellas personas que recaban tu consejo o a través de aquellas personas que tú identificas que lo necesitan, ayudar a tu prójimo, es fundamental. Nos interesa hacer los plantillos diversos por varias cosas, por muchas razones, pero yo destacaría tres. Primero, es una cuestión de normalidad y de facilidad, y liderar un equipo donde hay una representación relevante de mujeres es mucho más fácil, es mucho más normal, mucho más cercano a lo que es nuestro día a día y lo que es la vida en la sociedad. Y facilita mucho las cosas, las hace mucho más divertidas y mucho más normales. Hemos medido el impacto que tiene la falta de diversidad en vuestra empresa, la falta de en la hora de la toma de decisiones, en la hora de representar la empresa a diversos públicos. Yo siempre, es que me gusta la definición de diversidad, que es tu empresa es un reflejo de la población de clientes que tú sirves. Es cierto que siempre, y desde luego antiguamente, pues había muchas menos mujeres que hombres. Incluso hoy, todavía el porcentaje de mujeres que hay en las clínicas es menor. Mi recomendación, mi evidencia es hagamos lo mejor y demostremos que podemos hacer las cosas igualmente que un hombre en una carrera técnica, en una posición técnica, en una carrera directiva. Pues para nosotros, mira, no hay lugar a dudas que cuando tú incluyes diversos puntos de vista ante cualquier cosa que planteas, el debate es infinitamente más rico y las decisiones son siempre mejores. Eso es, si quieres, la respuesta corta. Lo que nosotros también vemos hasta Google, cuál es nuestra visión, es que nosotros lanzamos productos para todo el mundo. Y en la medida en que nuestra empresa sea una fiel representación de la población, si quieres, mundial, seremos capaces de diseñar productos que son mejores y que están mejor hechos para todo el mundo, porque conservan todos los puntos de vista, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos a centrar en los datos que hay para ver que es una realidad y que tenemos que ir cambiando. Para el primer gráfico, vemos que a principios de los años 90 o finales de los 80 había un 30% más o menos de mujeres que se optaban por una carrera tecnológica, pero esto ha ido viendo en caída y actualmente no llega ni al 15% de las mujeres que estudian. Así que tenemos que ir viendo que mientras menos mujeres estudien esto, cada vez habrá menos mujeres en los puestos de trabajo. Y por ejemplo, en España, en la carrera tecnológica, según una gran minoría de mujeres, excepto en arquitectura, que sí más o menos se ha igualado, frente al resto de los estudios no tecnológicos, que sí más variedad. En ocasiones hay más mujeres, otros más hombres, pero más o menos una cosa más equiparada. Entrando en el trabajo, las grandes puestas de trabajo, como son Facebook, Apple, pues hay una escasez de mujeres. El porcentaje está claro, son la cantidad de mujeres que hay, que no llegan al 20% en algunas, en otras lo superan poco, pero sigue siendo una gran minoría de trabajadoras. Y ahora un estudio del Instituto Nacional de Estadística
que vemos en el cómo los hombres están sobre el 70% en los últimos años en el trabajo, mientras que las mujeres quedamos visto que lleguen al 30% de empleadas en la ocupación TIC. Y luego ya centrándonos más en algunas que hemos visto actualmente, vemos como en las empresas que han venido a la semana, que han colaborado con nosotros, le hemos ido preguntando cuántas empleadas tienen. Y, por ejemplo, en Resi había 92 mujeres de 330 empleados, lo que no supone ni un 27% de empleadas. Y preguntando al ponente que vino, nos dijo que hay un poco de mujeres en su empresa y que no lo entendía, porque para él, sus compañeras hacían un trabajo increíble igual que el resto de empleados. En Greca no había ninguna mujer y en Dogo había 4 de 25. El ponente de Dogo dijo que le extrañaba mucho porque, por ejemplo, su mejor programador era mujer. En Resis había 1 de 15 empleados y en Dogo solo 2 de 6, creo que está un poquillo más equiparado. Esto me extraña mucho porque hace tiempo las mujeres eran las encargadas de esto. Podemos ver que las chicas eran encargadas de hacer los cálculos y de estadísticas durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿y cuáles son las causas de que haya tan pocas mujeres? Pues la principal es que las chicas no están tomando la decisión de orientar su futuro laboral en esa dirección. Y bueno, como dice Laura Raya, es muy difícil que más mujeres quieran escoger esta carrera cuando es una carrera de este ciclo, cuando no hay muchas mujeres, la de por sí. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe a estereotipos, porque, por ejemplo, siempre está el estereotipo de que los informáticos son friki, que están siempre detrás de una pantalla aplicando códigos, solitarios, que son raros, etc. También está el estereotipo de que las mujeres son más sociables, que nos gusta más trabajar en equipo y demás. También el poco reconocimiento del trabajo de las mujeres, que también se dice que es por falta de referentes, pero en verdad no pienso que haya falta de referentes. Como hemos visto en el vídeo anterior, sí que es referente, pero no se le da el debido reconocimiento que merece. También por la división sexual del trabajo. Se sigue escuchando que hay trabajo para hombres, que están los trabajos para hombres y los trabajos para mujeres. Que las mujeres están más enfocadas en dedicarse a los trabajos sociales o de cuidado, como por ejemplo enfermería, maestra, mientras que los hombres pues, están enfocados a dedicarse a trabajos con mayor prestigio social, con más expectativas económicas, como pueden ser carreras técnicas, informática, la ciencia, etc. Hay gente que también sigue pensando que el cargo de los hijos se lo queda a todas las mujeres, siempre es quien lo recoge, si se pone malo, quien tiene que faltar es el mes. Y eso provoca que a la hora de hacer una entrevista de trabajo, eso provoca que a la hora de una entrevista de trabajo, pues a las mujeres se nos pregunte por el estado civil, si estamos casadas, si no, si tenemos hijos, cuántos tenemos, si queremos tenerlos, mientras que a los hombres solo se les pide una titulación para que han estudiado eso. La educación inculcada de la infancia se hace mucho porque los padres, familiares, ya sea consciente o inconscientemente, porque es que está tan normalizado que es que ya lo hace inconscientemente. A lo mejor para ellos le regalan a los niños más videojuegos, más ordenadores, una cajita herramienta para que sea mecánico, y a las niñas les suelen regalar muñequitas, un botiquín de enfermera, y claro, eso provoca que los niños ya asocien la división sexual del trabajo que mencionaba antes, este trabajo es para niños, este para niñas. Y los regalos de negro, a las niñas les regalan los minutos, como... Y eso. La falta de referentes, que es lo que he comentado antes, que en verdad es que no hay falta de referentes, lo que pasa es que no se le da el reconocimiento que tienen. Y al hablar de esto, a mí se me viene a la cabeza lo que ha llamado el techo de cristal. ¿Alguien sabe aquí lo que es el techo de cristal? Pues a una metáfora que alude a la barrera invisible que encuentran las mujeres a la hora de abrirse paso en
su carrera profesional. Y esto es como una explicación a la desigualdad de género. Y está relacionado con la cantidad de empleados que hay en una empresa de dinero entre hombres y mujeres, la dificultad que encuentran las mujeres a la hora de ascender de puesto, etc. Aunque estas son las causas que nosotros hemos encontrado, también hemos encontrado otras opiniones muy diferentes, como el empleado de Google, el cual dijo que cualificó un informe en el cual decía que para él no era un problema la escasez femenina, que era algo psicológico, era una diferencia que había psicológica entre hombres y mujeres, y que las mujeres somos demasiado neuróticas, presentamos ansiedad y menos tolerancia al estrés, y que por eso nos podemos ascender a mayores cargos, algo de lo que no estábamos muy de acuerdo. Yo quería intervenir aquí. Hola, yo me presento, soy Ana José Martínez, de la cadena SER de aquí de Córdoba. Me he ido para hablar con ella porque estamos haciendo un tema de brecha digital. Y digo, bueno, voy a aprovechar que están todos los alumnos que están allá aquí también, porque sabía que iba a hablar de razones para ver por qué las mujeres estaban menos representadas que los hombres en la informática. Porque esta semana hemos leído una noticia, salía de Washington Post, venía de una revista científica y hablaba de un estudio que ha realizado la Universidad de Stanford, que además está subvencionado por las empresas tecnológicas, las principales empresas tecnológicas, y que hablan del fin de la informática. Y dicen que hay un tren que sigue está el hombre, se llama Lebrelli, y han descubierto que este gen trae consigo, lo quiero plantear, a ver qué opináis. Trae consigo que haya mucha más posibilidad, mucha más capacidad cognitiva, sobre todo para el tema abstracto, y de ahí que los hombres, en su inmensa mayoría, estudien informática, como pasa en este aula, y que sean mucho menos mujeres. Yo quería saber vuestra opinión. ¿Qué os parece que genéticamente se pueda demostrar en un estudio de una universidad prestigiosa que existe un gen por el que los hombres son más para estudiar informática que las mujeres, para ser informáticos? Bueno, ¿qué parece que esta noticia? No, parece que pasó. Yo quiero responder a eso. La universidad ha realizado bien los estudios, no sé, porque también salieron unos estudios sobre una universidad reconocida de que el gen homosexual también existe genéticamente. O sea que, en verdad. Bueno, el estudio está patrocinado por Siemens, por Samsung, por Google, por Cero. Sí, sí, y la otra universidad también estaba subvencionada por varias religiones, o sea que en verdad estamos en la misma tesitura. Son universidades reconocidas que han hecho estudios y que han dado con un gen. ¿Y qué son nombres? ¿Cuántos ceros de esas empresas son mujeres? ¿Cuántos los hombres que han hecho ese informe? ¿Cuántos son mujeres? Los genes no tienen nada que ver, es una cuestión de semilla. Desde pequeños nosotros estamos siempre con ordenadores, por lo cual invitan nuestra curiosidad y ganas de aprender. Yo en mi empresa tengo una compañera, que es mujer, aquí, y es una crack, y me gana en muchísimos aspectos. Simplemente es tener ganas y, como dicen ella, está más relacionado porque normalmente suelen estar siempre agrupadas. Además, ella ahora mismo se siente más cómoda las cuatro estando cerca. Pero hay cualidades que tienen los hombres que las mujeres lo superan. Totalmente. Eso es lo que yo estoy entendiendo con mi compañera de trabajo. Pero bueno, los estudios, hay que aplicar el trabajo. Nosotros, por ejemplo, queremos tener mujeres en nuestra empresa, porque aportan cosas que no aportan los hombres. Ahí, a lo mejor, pongamos por ciento del estudio. Realmente hay mujeres de la capacidad de atracción. Primero, los genes se van mutando. Ya algo que históricamente hace 2000 años había un gen, ¿no? Es que históricamente, a lo mejor la mujer ha tenido un rol y a lo mejor hay algo de ahí. ¿Vale? Pero eso también muta. ¿Vale? Eso es primero. Y segundo, aunque atraer no es solo lo que hace la programación, es hacer muchísimas cosas más. Yo estoy seguro, aunque he comprobado que las mujeres lo hacen mejor yéndonos al pinche, al clásico, que los hombres de programación. De hecho, que son ricas en los proyectos que se necesitan y se buscan. Bueno, es mentira, queríamos ver si había alguien que no dependiese.
considero que casi el 80% cree que es verdad. Pues, esa es un poco la reacción que queríamos ver. Sí. Si alguien me lo decía a mí, pues está injustificado el despido de este hombre de Google, porque si usted está en los talleres, ¿no? Pero por suerte parece que por lo menos aquí no. Quizás no soy el sector en el que tenemos, bueno, el sector no, o la, el colectivo en el que tenemos que, al que tenemos que dirigir quizá esto, y tenemos que hacerlo a lo mejor en otro, en otras personas que estén menos sensibilizadas con el tema, y porque vosotros tenéis muy claro, entiendo que vuestras compañeras son tan válidas como los demás. Depende mucho de los rangos de edad con los que se trabaja, y nosotros a lo mejor que somos más mujeres tenemos un punto de vista diferente, pero alguien puede... Pero por joven. Quizá porque os dedicáis a esto, conocéis de qué va. Las personas mayores tienden más al típico machista, ¿no? O sea, tira, ¿no? Por eso. Entonces, ¿tú crees que el problema está en que los padres son los padres o los familiares más de mayor edad los que inculcan, y no es porque el entorno incluso en la educación primaria, educación secundaria? ¿No crees que también hay unos estereotipos que siguen estando a pesar de ser jóvenes y estar en un mundo tecnológico? Lo que ha cambiado con respecto a cuando yo estudié es que ahora todo va integrado. Mi hijo tiene autismo y en vez de echarlo fuera, tiene su terapia, evidentemente, y sus cosas, pero todo conjunto. Niños y niñas, los juguetes los tienen todos juntos a la serie. Y mi hijo el año pasado para el año me pidió una cocinita. Su cocinita la tiene en su cuarto. Y este año me ha pedido un supermercado. Y juega, tiene su supermercado allí. Y cuando van sus amiguitos a mi casa, se vuelven locos todos jugando. Yo no le digo ni esto de niñas ni esto de niños, pero tuve que trabajarlo desde chico, la mentalidad. Y esa es la educación. Igual que en su primera clase en los humanos. Son niños. Van creciendo para las personas. Y vamos a ver negritos, y vamos a ver chinitos, y no. Todo esto es. Igual que me coge la tabla o me coge el móvil, sus compañeras, las niñas, también se lo pueden dar a sus padres, también se lo pueden dar. Esas mismas niñas, cuando sean más grandes, pues tendrán esa misma curiosidad del internet, que está todo, que no, pues. Luego también hay que ver lo que estamos alrededor. Porque mi hija me dice que quiere estudiar enfermería, que estereotipamente es de mujeres. Isaac, pero eso confronta con las estadísticas, y te lo digo personalmente, o te lo pueden decir compañeras, que en los años 90, cuando había mucho más separación de género, en los años 90 nosotros, yo podía tener perfectamente entre el 30 y 40% de compañeras, porque ahora, como estás diciendo, que hay una educación un poco más, que se distingue menos. En los roles masculinos femeninos se supone que desde chiquitos los padres están un poco más concienciados de la sociedad, y sin embargo nos encontramos con los datos que nos estamos encontrando, nos encontramos con esto, nos encontramos con que aquí están los cuatro representantes o cinco. Estamos hablando de 120 alumnos, mira todo el ciclo. Pero, por ejemplo, en así, el primero, un caso, somos 30. Eso es poquísimo, claro. Imagínate a nivel de ciento y pico. Por lo tanto, hay algún problema. Si lo hay, a pesar de que me estás diciendo que vamos cambiando, se supone que aquí hay un problema. Tiene que haber más mujeres que soliciten matrícula, que soliciten... Claro, eso es lo que pretendemos, analizar y cambiar, ¿no? El problema está en que yo no sé dónde estoy aquí. No creo yo que la Junta, cuando haga matrícula, haga... No, claro que eso no es el tema, claro que no. Nosotros hemos intentado buscar otras diferentes soluciones. Bueno, ya que sí conocemos el problema, conocemos los datos, lo que hay que plantearse es qué puedo hacer yo para cambiar esto. Ya está viendo que habéis estado diciendo algunas de las soluciones, pero aquí vamos a mostrar algunas de las que nosotros hemos pensado. Por ejemplo, una de las que sería muy buena sería que hacer que los colegios hicieran excursiones, centros de trabajo y universidades, para que así las chicas pudieran ver lo que realmente se hace en esos sitios, y que también le pudieran charlar y decir la cantidad de oportunidades que este sector ofrece. También es importante que los colegios hagan talleres y charlas, como las que estamos teniendo esta semana,
con mujeres que sean del entorno TIC, para que sea ya usted ha contado su experiencia y cuente también los éxitos que están teniendo en su carrera. También es muy importante ya desde la propia educación que rompamos los estereotipos que han dado a mis compañeras, de que si las mujeres que están en informática son feas, que si todos son unos frikis, porque la realidad no es esa. Hay de todo como en todos lados. Y también creo que una de las más importantes es concienciar a la familia. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos vienen dadas por la educación que hemos recibido. Entonces hay también que concienciar a la familia de que no tienen que imponer unas normas o determinar una determinada carrera para un niño o para una niña. Hay que romper con esos roles de género. También es importante la información sobre la importancia de la mujer en el ámbito tecnológico, porque es muy importante para que un país se desarrolle que las mujeres estudien carreras tecnológicas y que estén relacionadas también con la tecnología. Y por último, y creo que es la más importante de todas, es que haya una mayor visibilidad de las mujeres que han contribuido a grandes avances tecnológicos. Y que para quienes nos refiramos a una gran mujer, no haga falta recurrir siempre a Marie Curie, porque hay muchísimas otras que son muchísimo también muy importantes, pero siempre recurrimos a las mismas. Hablando de referentes, queremos nombrar que, por ejemplo, en el taller que hicimos ayer del 3D, en nombre de los equipos había muchas mujeres. Seguro que muchos de vuestro equipo tenéis un nombre de mujer, que era una disciplina importante de informática, y seguramente la mayoría no conocéis, no la conocía. Pues queremos nombrar algunas, como son Margaret Hamilton, que fue directora de ingeniería de software para el proyecto de la Apollo Computer. Evelyn Pérez, que desarrolló el primer sistema de desarrollo de piratas con niños. Grace Murray Hopper, científica de la computación y primera programadora que utilizó el Marduno. Pero no creáis que para conocer, para tener referentes, ahí se falta el nolero, que aquí también tenemos referentes nacionales muy importantes, como mostró antes en el vídeo, como por ejemplo Pilar López, que es presidenta de Microsoft de España. Sara Jalón, que es responsable de LinkedIn para España y Portugal. Rosa García, que es presidenta y CEO de Siemens, de Siemens España. Irene Cano, directora general de Facebook Iberia. Marta Martínez, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel. Y por último, pues Pilar Lamara, directora general de Google España y Portugal. Y nada, eso es todo. Pues vamos a intentar cambiar las cosas. Y entonces conocí a alguien que estaba haciendo programación, me dijo,
venga, y vamos a echarlo, a ver qué pasa. Y la verdad es que me encantó, y digo, pero bueno, y en realidad yo creo que a mi vida, no, creo no estoy segura de que a mi vida de la vocación, y me da mucha pena no haberlo descubierto antes, digo, bueno, quizás algo de eso, tendrá. A mí sí que me gustaba de simple informática, pero también es verdad que cuando dije que quería estudiar informática, hubo mucha gente que me dijo, no te metas, que te va a encontrar más con chicos, que eso es un mundo de hombres, que no te van a dar trabajo por ser mujer. Entonces, claro, te dicen todas esas cosas, tú misma dices, bueno, no, es verdad, no soy válida para esto. Y incluso tú misma te has echado abajo y dices, bueno, es que a lo mejor no sirvo. Pero también es verdad que mi padre me animó mucho y me dijo, que tira para adelante, que si vas para esto y para cualquier cosa, si puede un hombre, tú también puedes. Yo tengo más o menos la misma historia de ella. Porque a mi madre esto no le gustaba mucho, pero a mi padre sí, le gustaba bastante, y por eso me digo, tirar que es un mundo que le va a dar muchas posibilidades y tienes que seguir. Una pregunta. Han estado diciendo que siempre ha sido un padre el que las ha apoyado a mi estudio en informática y normalmente era la madre la que estaba más en todo. Eso a qué se dice. Porque ni ella conoce este mundo, ellos no saben que lo estamos metiendo porque no se le ha dado la posibilidad de conocerlo. Yo creo que yo por lo menos lo veo así, porque no tiene la posibilidad de verlo. Falta de referentes, igual, de conocimiento. Aquí está, y le digo, está una mujer que sea importante. Y dirán, no te estoy, porque si no hay ninguna mujer importante, tú vas a quedar también por debajo, no vas a llegar. Es que quizás si eso, si tuviéramos más modelos, dice, uy, yo quiero ser como una persona chica, ¿no? Y ya como que vas cogiendo. Pero es verdad que no se le enseña mucho por lo menos fuera de este campo. Sí. En referente a lo que habéis dicho sobre que vuestros padres os han apoyado y sin embargo las madres han sido las que no conocían el mundo y no han podido apoyar, en mi caso es completamente al contrario. Mi padre es el primero que ha dicho que no me metiese a este ciclo porque era exactamente eso, un mundo de hombres, no va a ser igualmente válido, no va a estar de manera considerada de la misma forma que a un hombre, que luego las salidas laborales no van a tener los mismos futuros ni oportunidades y sin embargo hay que tener valentía y querer luchar por lo que tú quieres estudiar y dar ese paso adelante. No quedarte siempre en los estereotipos ni que te echen abajo y si algo te gusta, directo. Bueno, respecto. Respecto a lo que decía Tania, es una de las cosas que yo hablando con. Haciendo un poco de encuesta entre amigas que se dedican a esto, entre compañeras y demás. Y una de las cosas es que para dedicarte a esto, la mayoría me decían que hay que tener personalidad. Y en el sentido de que decir, bueno, me da igual si me voy a encontrar con un mundo de hombres, si no es lo que se espera de mí, sino si tú lo tienes claro y te importa no tanto lo que digan los demás de ti, va hacia adelante, pero no todo el mundo tiene esa personalidad o tiene ese apoyo de los padres o no tiene. Entonces, quizá ahí es donde hay que trabajar. Hay que trabajar el saber decir, bueno, me gusta, yo sí estoy informado de lo que es, estoy informada de lo que es y sé que me quiero dedicar a ello. Y una vez que tienes eso claro, un poco afianzarte en lo que quieres y eso, tener un poco de personalidad. Y respecto a lo de tener cargo de responsabilidad en las empresas, también me he encontrado con experiencias de amigas que están trabajando en grandes empresas, que están en Madrid, están fuera de España, y me dice que también que para llegar a un alto cargo hay que comportarse como un hombre. Hay que pegar un manotazo en la mesa y decir que aquí estoy yo, que si no, se le sube un poco a la chica. Porque sigue habiendo la idea de que tú tienes subordinados que son hombres y que consideran que tú no deberías estar ahí por ser mujer. Entonces, todo eso es lo que hay que trabajar y que hay que cambiar. ¿De acuerdo? Sí, yo quiero preguntaros dos cosas. Una, si vosotras sentís aquí en los ciclos donde estáis cada una, si sentís que hay la equidad y que por el hecho de ser mujeres, no lo tenéis más complicado que el resto de vuestros compañeros, y si
están pasando, porque eran cosas que se pueden hacer. Luego, hace años, empezaron a aplicarse en España, copiado de otros países, una medida que se llamaban discriminación positiva. Parece un poco contradictorio, ¿no? Que te discriminan y que es positivo, obligando a los consejos de administración de las grandes empresas a que haya mujeres, con la filosofía de que si no se está, donde se toman decisiones, pues es muy difícil. Porque la fiscalía, que antes estaba contando, que se movía la cola en las formaciones políticas que enfrentan a las elecciones, pues se comentaba también, o de las listas cremalleras. Y esto pues ha tenido bastante polémica, incluso desde algunas mujeres, normalmente, a mi juicio, mujeres que ya estaban situadas y que no sufrían en su carne esta discriminación, y de hombres. ¿Qué pensáis? Simplemente esas dos cosas. Yo personalmente, en el centro, yo donde estoy viendo mucha igualdad, y yo la verdad que me siento muy arropada por todos mis compañeros, los profesores igual, y veo mucha igualdad, que es igual de difícil para los hombres que para las mujeres, que no hay ni discriminación ni positiva, ni negativa, ni ninguna. Y yo personalmente me siento más arropada. Yo también tengo un fin de unidad. Sí, nuestra clase de mayor. En nuestra clase también nos sentimos cómodas, ni nos discriminan, ni tampoco por ser mujeres, por una cosa más fácil ni más difícil tampoco. Nada, lo mismo, que nosotros hemos estado bien y que esperamos seguir así, me quedo. Sí, y cuando llegamos a trabajar no nos hacen cosas atrás. A ver, eso de la comunicación positiva que decía Rafa, antes lo hablaba un poco con ella. Nosotros, yo particularmente, la aplico o tiendo a aplicarla. ¿Por qué? Porque estamos muchos hombres y es rico que haya mujeres y como que yo quiero. Pero las mujeres que están en Sobinet, bueno, no, las que estaban, ya tenemos dos mujeres. Pero una compañera está totalmente en contra. O sea, ella cuando se lo planteaba ha dicho, es que no quiero que le demos prioridad a una persona porque sea mujer. Y por eso no lo ha hecho y yo en el fondo lo veo más o menos bien. Pero creo que al final sí es una discriminación. Aunque la de la positiva no creo que aporte. Al final creo que tenemos los parámetros para que nos tratemos como personas. Fernando, yo entiendo lo que estás diciendo. Y también, yo también entiendo que a la persona hay que darle el valor que tiene por lo que es, por lo que te demuestra, ¿no? Pero sí es verdad que para llegar hasta ese punto hay que discriminar positivamente, creo. Creo que hay que dar una oportunidad a gente que no la tiene. Entonces, llegará un momento en que no es necesaria, pero yo creo que por lo menos. Yo no tengo, o sea, a mí no me ha llegado un momento que lo vea claro. Tú has dicho antes que hay que dar golpe en la mesa con un hombre y tal, pero si nuestro modelo, por ejemplo, no tiene nada que ver con eso. Entonces, por ejemplo, nosotros nos planteamos, oye, ¿qué pasa si estoy embarazada? Nuestro modelo no tiene ningún problema con ese tipo de cosas, entonces no lo termino de ver. A lo mejor llega un punto en que me encuentro con la situación como tú dices, y parte entiendo lo que dices. Pero no sé, tengo esa duda. Pero, hombre, por suerte no es en todas partes, solo es la experiencia que me han contado de. Yo creo que es verdad, además de una cosa importante antes, es que la mujer que está ahí al final necesita personalidad. Y yo creo que eso también otorga un valor muy importante. A lo mejor por inercia hay muchos hombres en la informática, pero las que están bien mujeres, está porque realmente están convencidas. Y eso es un factor que al margen de ser hombre y mujer lo va a dejar en la entrevista y lo va a dar a la persona. Eso es. Por apuntar un dato, en Suecia, que fue donde antes comenzaron, con el tema de la discriminación positiva, que a lo mejor no es el mejor nombre que se puede dar a esta actuación, ya desde hace años evaluaron que ya no era necesario y la dejaron de hacer. O sea, que ahí demostraron que con estas medidas consiguieron que las mujeres estuvieran en sitios donde se toman decisiones. Es que el tomar decisiones afecta al futuro de lo que se hace. Si uno quiere tomar decisiones para integrar a las mujeres, pero las mujeres no participan de esas decisiones, como si nosotros tomamos decisiones sobre el alumnado y el alumnado no participa dentro de esas decisiones. Hay un punto de vista fundamental que se quiere. ¿Por allí no había dicho antes primero? Yo comparto la opinión de la compañera del ponente de Sobinet y básicamente es porque
claro. A ver, cuando lleguemos al punto en que no tratemos a las mujeres porque son mujeres, simplemente porque son personas, pasará lo que pasa con el compañero de su eminencia, es que no tengamos que elegir por sexo, es que no puedes elegir una persona por su sexo, tienes que elegirla por su carrera profesional o por sus conocimientos, dentro del sexo que tenga una persona, eso te va a dar igual. Y al menos así es como nosotros tratamos a la gente de nuestra clase, a nuestra compañera, por ejemplo. Yo sí quiero comentar una cosa, ahora a favor de la discriminación positiva, porque ya tengo que decir duda, que a nosotros si nos ha comentado una compañera de sentirse sola. El problema de sentirse sola, quizás, claro, ahí sí nos plantea, joder, que hace falta una mujer. Pero claro, en una empresa está sola o está. Había una chica que no tenía problemas, pero la segunda que llegó sí decía, oye, pues yo lo que noto es que estoy un poco rara aquí contando. Simplemente tengo que ir y dijimos, joder, es que a lo mejor hace falta. Que son una persona que está sola. Entonces, ahí sí entiendo lo que decía ella de un primer empuje, alinear un poco y no producir esas situaciones que al final no te van a permitir que haya tantas mujeres. Por eso he dicho lo que han dicho allá en la presentación, de que hay que concienciar primero la educación de la gente de la informática para hombres o las pistas para hombres. ¿Verdad? También parte de eso, hay que concienciarlo, tratarlas como estas, pero después también tratarlo como personas normalmente. Yo quería preguntar a vuestra experiencia en la etapa posterior de la formación profesional o la carrera de informática, o incentivar a estudiar algo tecnológico, porque yo recuerdo en la ESO bachillerato que cuando a lo mejor tenía una mujer a dar una charla solía ser de la rama de las letras, escritora o algo así, nunca dieron una charla con informática, un investigador. Yo que acabo de terminar de bachillerato, cuando no sabía muy bien por lo que le pregunté, nunca me dieron informática. Igual, a mí nunca me llegaron para informática, de hecho decía informática, me decían, no quiero mejor esto, lo otro, llevo a la orientadora porque no sabía qué hacer. Y nada, yo de hecho, a mí quien más me informó sobre lo que me iba a meter y eso fue esta profesora, la que mencionó antes, pero si no fuera por ella, si tuviera que dejarme llevar por lo de la orientadora, ya me gustaría de enfermera, de veterinaria o no sé de qué. Yo incluso cuando pregunté, dije que me gustaba la informática, la matemática, y me dijeron, bueno, si no hay diseño para ordenador, para el periódico, para libros, para diseño, pero dije, ¿qué me gusta la informática? Dice, bueno, pues diseño, pero a ver, si me gusta la informática, pues tiene informática, bueno. No te lo dan como salida, no, nunca te lo planteo. Quería decir que mea culpa, ¿no? Que nuestra. No hacemos, incluso estamos hablando de este tema y a mí me está abriendo mucho los ojos y me di cuenta que efectivamente yo no hago nada porque esto sea atractivo ni muestro referentes, ni entonces creo que nos va a venir muy bien a todos empezar un poco a hacernos valer, ¿no? y explicar un poquito que esto es un mundo de todos, que no es solamente de hombres, entonces a nivel de centro, vamos a empezar por el nivel de centro, vamos a intentar fomentar un poco el estudio de la tecnología. Por supuesto, no contaba con ella. Yo creo que hay un problema, ¿no? Porque tú vas a comunidades de desarrolladores, además das charlas, que la gente en verdad está concienciada, que la gente está concienciada, quiere hacer cosas, te apoya. Pero sin embargo, sales de ahí y no lo ves. Yo creo que es importante empezar desde abajo, desde el momento en que los niños empiezan a tener un poco de decisión, a partir de 10, 15 años, que los niños empiezan a pensar esto me gusta, esto no me gusta, porque si tú vas ya a ciertas edades, te dices que el niño ya, ¿qué le va a contar a alguien ya con 20 años de elegir su itinerario? Que es muy difícil. Sin embargo, hay edades en las que son muy críticas, en las que puedes marcar la diferencia de estar ahí y decirle, oye, que puedes hacer esto tú también, y no hace falta que seas un chico para meterte ahí. Y que habría que empezar a empujar desde ahí, desde abajo. Sí. Sí, por ejemplo, que estamos hablando de problemas y los profesores están concienciados y porque en esta semana no se ha hecho nada a cursos inferiores donde pueda haber más niñas. ¿Tienes y se han buscado a lo mejor una sala? Lo he intentado. Además está pensado, por eso he dicho que se va a abrir al centro y demás. Está pensado, el problema de esto es que cuadrar horarios con actividades que le venga bien a cuarto de la ESO, no imagináis. Los horarios de ellos con todo el centro.
muy complicado. Justo antes, desde que he llegado esta mañana, lo que he hecho es buscar a profesores que iban a dar clase ahora primero de bachillerato, a segundo de bachillerato, para decirles si era posible que bajaran los alumnos. Tienen exámenes, en un curso solo hay nueve chicos y una chica. Hay cierto problema para integrarlo, haberlo integrado en la semana, pero era mi intención. Por tanto, lo que se va a hacer es abrirlo al centro, porque también tenemos que hacer una jornada de puertas abiertas para, ya no solamente de informática, sino también de cocina, para ver un poco lo que se hace en este centro y que quizás desconocido al resto del alumnado de enseñanza obligatoria. Entonces, como se va a hacer eso, dentro de eso tengo la intención, bueno, la intención también en el FEI, de incluir pues una charla como esa para hacerle llegar a esa cantera de chicas, ¿no? Que están cuarto de ESO, están primero de bachillerato, segundo de bachillerato, que esto es una alternativa, un ciclo formativo de informática y la tecnología en general es una alternativa. Si no lo habían tenido en cuenta, que probablemente no lo han tenido en cuenta. ¿Vale? Pero vamos a intentar.